Vamos con una recetita que es un gran almuerzo. Son unos garbancitos con choco que le vi el otro día la receta de Enrique Sánchez, uno de los mejores, para mí uno de los mejores chefs que hay en televisión, por lo menos de los que más me gustan a mí. Se cocina muy, muy de casa, ¿vale? Muchos cocidos y muchas cosas de eso. Así que vamos a hacer esos garbancitos con choco, pero no llevan caldo. Llevan un buen majao, un buen refrito, en fin. Comenzamos con la tarea. Perfecto. Vamos a ver, ya tengo cortado el choquito. El choquito, ¿veis? Hecho en daditos, no muy grande, ¿vale? Un poquito más grande que el tamaño del garbanzo. Y ahora nos vamos a poner a refreírlo todo, ¿vale? Como siempre, aceite de oliva. Y en este caso tiene que estar el fondo de la olla o de la cacerola o donde lo hagáis, tiene que estar cubierto, ¿vale? ¿Aquí qué echamos? Pues cuando el aceite vemos que está caliente, que está casi casi, 3 dientecitos de ajo golpeados y unas poquitas de almendra. Esto es para hacer después el majadito, para que coja espesor el lío guapo, ¿eh? Así que vamos a ir a refreírlo. Esto hay que tener cuidadito con la almendrita, que no se nos queme, porque la almendrita quemadita no está muy guapo esto. Así que vamos removiendo, cuando ya ve el aceitito ya está líquido. Mira, es lo que tengo aquí. Aquí tengo los garbancitos, la jugada de los garbancitos. Con un puerro y 2 hojitas de laurel y 1 mijita de sal, ¿vale? Aunque la sal después también la vamos a rectificar cuando probemos el guiso. Le vamos a echar un poquito de sal y un poquito de pimienta al majao. En este caso, en vez de majao, lo que lo vamos a hacer es triturado, ¿vale? Después os digo cómo va el lío. Lo primero, esto. Ahí removiendo el ajito y la almendrita que quede la cosita guapa aquí. Después al ajito le quitamos la piel, ¿vale? Pero por lo pronto esta es la jugada. Qué bonito picho. Al chef este, Enrique, pues mi madre estaba malita, yo lo veía todas las tardes. Me llamaba a mi portátil y iba anotando todas sus recetas. Digo, y más de una hecha. Y esta la vi el otro día. Y yo dije, mira, pues lo bueno que están los garbanzos con choco, y esta otra manera diferente de hacer los garbancitos con choco. Pues, ¿por qué no? Vamos a hacerla de esta manera. Ya está la almendra doradita y el ajito con su cuerpecito feito. Yo del choco no he utilizado el cuerpo, ¿vale? Porque después los rejos y esas partes duritas y todo el meneo, ya son unas croquetitas. El choco, contra más lo mueva, más agua suelta, ¿vale? Así que vamos a dejarlo así, que se vaya friendo. Él mismo nos va a ir diciendo como cuando hay que menearlo, ¿eh? Cuando ya este agua esté fuera de aquí, empezaremos a menearlo. Una cebollita va bien pequeña, ¿no? Como 2 personas. Ahí. Medianita, una cebollita medianita. Cebollita cortada, apartamos. Cuando esté el choco medio preparado, cebolla encima.
Bueno, tú también llevas dos zanahorias y la de él llevaba champiñones, pero yo lo voy a echar calabacín dadito, ¿vale? Entonces me ha apetecido echarle calabacín. Pues la zanahoria la pelamos y la cortamos en dadito. Aquí añadimos cebolla y zanahoria. Calabacín pequeñito en daditos. Añadimos el calabacín. ¿Vale? Yo le voy a echar una chispita a esa. Ahí. ¿Y ahora qué le echamos? Ahora le vamos a echar medio vasito de vino. Mira lo que se evapore esto. Mira qué bonito. ¡Un guiso guapo! Esto se llama yo con salsa con garbanzo. Dejamos que se evapore el alcohol. Cuando se evapore el alcohol, que se resfría todo muy bien. Choco tiene una pinta que no veo. Que se resfría todo muy bien. Y ahora vamos a hacer majadito. El majadito le hemos añadido el puerro de cocer los garbanzos, los garbancitos, algunos de los otros garbancitos. Y ahora le vamos a añadir el ajo pelado y la almendra frita. Oh. Ya hace mi refrutito de carta, mi amigo Charlie. Charlie se come los dados como si fuera aceituna. Al más al añadido también dos tomatitos de pera, ¿vale? ¡Oh! Mi colega me los trae de la plaza. ¡Oh! Ergómez, que hace tu pedido por la mañana y a la una tiene tú el liazo de igual. Con piel y todo, lo troceamos, ¿vale? Ahí está. Esa es la hora. Vamos, qué bueno pinto el tomate, mira, coloradito por dentro. Porque tiene una hermosa, el chiricotero un poco también. El padre también bueno. Troceamos. Mira. Pon. Esa. Media cucharadita de comino. ¿Veis? Vino molido, esta es la jugada. Vale. Una puntilla, digo, un clavo, un clavo. Ahí. Un poquito de sal. Tres vueltas de pimienta. Ahora le metemos la turbi, que quede todo bien. Mira qué divinidad. Una que ya se ha evaporado el vino. Y el cardito que hay es lo que ella ha hecho. Le añadimos el más agua. Quite tú. Qué preciosidad. Es porque va a quedar muertecito. Se le echa un tacito de agüita. Pero yo creo que. Esto lo dejamos, fuertecito. Ahora lo dejamos fuertecito medio, ¿vale? Mira qué salsa se la ha hecho. ¡Ojo! De acuerdo, si vemos que se queda seco. Se queda seco, agüita de garbanzo. No echarle otro agua. Que no se nos pierda la agüita esta de garbanzo, ¿eh? Eso es la jugada. Mira qué cosa más bonita, chiquillo.
Él lo acompañó con un crujiente de patata. Esto no es de patata. No lo vamos a comer así nosotros, la madre y yo no lo vamos a comer así. Y dos buenos platos, ¿eh, Johnny? Mira. Oh. Lo mismo que está un poquito seco, pues le añadimos dos cucharaditas de esto. Lo movemos y lo dejamos hervir hasta que probemos que la zanahoria esté en su punto. Cuando la zanahoria está en su punto, está todo ya en su punto, ¿vale? Antes de apartar, probarlo y rectificar el sal.